¿Vaya qué? ¡Cállate! Hoy, Don Felipe cumple 50 años y lo va a celebrar con un acto muy importante para él. El rey impone el toisón de oro a su hija, la princesa Leonor, la más alta distinción que concede el rey de España. Un día histórico. Miguel Torres, supuesto amigo especial de Paula Echevarría, toma una decisión que tiene que ver con David Bustamante. Los dos tenían algo en común y el futbolista decide alejarse de él. ¿Qué ha hecho Miguel Torres con Bustamante? Porque te escucho cuando hablo. Si es que se veía venir. La chirigota a la que Andrea Janeiro tendría pensado demandar por burlarse de ella responde: la niña de Jesulín. Pero, ¿pide perdón? ¿Cómo se pide perdón en el carnaval de Cádiz? Julián Muñoz pasa su primera noche en prisión después de su famosa fiesta de madrugada. Hemos hablado con la mujer que bailaba sevillanas con el exalcalde. ¿Defiende o ataca a Julián Muñoz? ¡Vaya tela! Muy buenas tardes, Andalucía. Hace 50 años, hace medio siglo, el 30 de enero de 1968 llegaba al mundo el rey Felipe. Felicidades, muchas felicidades, majestad. Es el rey más joven y también, según muchas revistas, el rey más guapo. Pero ¿cómo ha querido celebrarlo don Felipe? Pues de una manera muy especial, dándole todo el protagonismo a su hija, a la princesa Leonor, porque le ha otorgado el toisón de oro. Pero antes de ver ese momento tan especial, vamos a recordar cómo han sido estos 50 años de vida del monarca. Es rubio, tiene los ojos azules y España tiene un servidor más. Estas fueron las primeras palabras que un emocionado don Juan Carlos pronunció ante la prensa minutos después de que la princesa Sofía diera luz a su tercer hijo, Felipe, Juan Pablo y Alfonso de Todos los Santos, el futuro rey de España. Han pasado 5 décadas desde entonces, 50 años en los que hemos sido testigos de cómo el niño rubio pasaba a ser un adolescente espigado, un joven rompecorazones, hasta llegar al hombre maduro y sereno que todos conocemos. Felipe tuvo una infancia feliz, sobre todo porque su madre, doña Sofía, se encargó personalmente de atender a sus 3 hijos, a los que no les faltó el cariño ni, por supuesto, la disciplina. Dicen que el rey admira a su padre y adora a su madre, con la que siempre ha tenido una relación muy especial. Comienza su formación en el colegio Nuestra Señora de los Rosales, el mismo en el que ahora sus hijas, Leonor y Sofía, cursan sus estudios. Termina COU en Canadá y se licencia en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, además de tener un máster en Relaciones Internacionales en Estados Unidos. Por si esto fuera poco, es capitán general del Ejército de Tierra, de la Armada y del Aire. He querido que las primeras palabras en público que pronuncie en mi vida... Tenía tan solo 13 años cuando el por aquel entonces príncipe de Asturias pronunció su primer discurso. Vestido con traje de chaqueta, leyó los 5 folios escritos de su puño y letra. Pero el príncipe creció y creció tanto que hasta aparece en el Guinness de los récords por ser el heredero más alto del mundo con su 1,97 y también por ser el más guapo. Se le relacionó con Isabel Sartorius, Gigi Howard y Eva Sanum, pero finalmente fue la periodista Leticia Ortiz quien lo enamora. Felipe cumplió su sueño de casarse por amor. Lo hicieron el 22 de mayo de 2004 en la Catedral de la Almudena. 17 meses después nacería Leonor y el 29 de abril de 2007 lo haría Sofía. Junto a ellas, su familia vivió en 2014 el momento clave de su vida. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Tras la figura del rey se esconde un hombre que desde muy joven tuvo claro que para ser rey antes debía ser persona. Un hombre cercano, cordial y amable, amante de los animales y del deporte. La tortilla de patatas se le da muy bien, prefiere la cerveza al vino y le gusta tomarse un gin tonic de vez en cuando. Al cine suele ir los fines de semana, también de tapas por el centro de Madrid. Le compra personalmente los regalos a su esposa y baila salsa. Si su destino no hubiera estado marcado desde niño, probablemente sería astrónomo.
No es tan campechano como su padre, pero se gana a la gente en las distancias cortas. Porta la corona con todo lo que conlleva, pero mantiene los pies en el suelo. Felipe VI cumple 50 años siendo el monarca más joven de Europa. ¡Felicidades, majestad! Julián Muñoz pasa su primera noche en prisión después de su famosa fiesta de madrugada. Hemos hablado con la mujer que bailaba sevillanas con el exalcalde. ¿Defiende o ataca a Julián Muñoz? ¡Vaya tela! Como les decíamos, don Felipe ha celebrado sus 50 cumpleaños imponiendo el toisón de oro a su hija Leonor. Vamos a leer el titular a ver qué es lo que dice. La princesa Leonor y el toisón de oro, un antes y un después para una niña de 12 años. Claro, es que es la máxima condecoración que puede imponer un rey y digamos que es una manera de legitimar que ella es la heredera de la corona. 12 de la mañana, Palacio Real. La niña que se achicharra el paladar con el caldo de acelgas se nos hace mayor. Hoy, Leonor ha faltado al colegio con un motivo: recibir el toisón de oro de manos de su padre. Es la más alta condecoración que concede un rey en España. Y Felipe VI ha querido celebrar su 50 cumpleaños no con un regalo para él, sino para su hija. Es la primera que entrega desde que llegó al trono, como hizo su padre, el rey Juan Carlos, aunque Felipe lo recibió con 13 y no con 12 años como Leonor. Aunque no parezca un acto propio de una niña de su edad, al menos para la corona ya es mayor, y así se lo recuerda su padre. De este modo, querida Leonor, he escogido compartir contigo un día tan especial. Durante la entrega hemos visto los nervios que estaba pasando la princesa y cómo se le escapaba la sonrisa. Tiene que imponer verte de frente con los representantes de las más altas instituciones del Estado y con otros galardonados. Recibir este toisón implica para ti unas responsabilidades especiales que habrás de asumir inspirada por los valores e ideales más profundos. También estaba su familia, todos con caras de orgullo. Su tía Elena, la infanta Margarita, sus abuelos Paloma Roca Solano y Jesús Ortiz junto a su pareja Ana Togores y, por supuesto, los reyes abuelos, doña Sofía y don Juan Carlos, con el que compartió algún que otro guiño. Especialmente emotivo ha sido el momento justo de la entrega, padre e hija juntos, y las felicitaciones de su madre, la reina Leticia, y de su hermana Sofía. Luego la princesa ha besado a los más cercanos, uno por uno. Media hora después, acababa su primer acto oficial. La princesa ya es princesa de todas, todas, y abandonaba el salón de alabarderos con su insignia en el pecho y de confidencias con su hermana. Solo queda saber si en la próxima entrega de los premios que llevan su nombre se estrenará como oradora. Señoras y señores, Andalucía está de moda. Todos sabemos que es uno de los destinos favoritos de nuestros famosos. Tanto es así que vean el titular. Cristiano Ronaldo celebra en Marbella el cumpleaños de su novia. Georgina ha cumplido 24 y él ha querido, pues, sorprenderla de esta manera. Pero ustedes, cuando se van a pasar un fin de semana a la playa, ¿cómo van? Normalmente cogen el coche y se llevan el maletero lleno de tupperware, con filete empanado, con tortilla, todo lleno de toalla, las mesas, no sé qué. Hombre, pues no es exactamente la manera de la que han ido la pareja. Esos globos dorados delatan sin disimulo su nueva edad. Georgina Rodríguez sopla 24 velitas, una ocasión tan especial que su novio quiso que fuese inolvidable. Cristiano Ronaldo celebra en Marbella el cumpleaños de su novia. ¡Ay, mi Marbella! El futbolista sí que sabe impresionar a su chica viajando a Andalucía. Lo hacen en el avión privado del portugués, donde les esperaba una habitación de ensueño en plena Milla de Oro marbellí. Dormir plácidamente en este alojamiento único cuesta unos 2.000 euros la noche, aunque a Cristiano la jugada le pudo salir gratis por la amistad que le une al dueño. ¡Sí! Claro que hay algo que no puede comprarse con dinero: el buen tiempo. Y a la feliz pareja les pilla de lleno el temporal de lluvia y viento de hasta 100 kilómetros por hora. ¡Vaya tino! Cierra la po, que parece que va a llover.
Pero al mal tiempo, buena cara. Aprovechan la romántica escapada sin sus pequeños para cenar exquisito bacalao negro en un exclusivo restaurante. Y al día siguiente vuelven a ponerse las botas en un local de diseño en la playa. ¡Qué hambre! Yo como con el tenedor. Si el deportista nos sorprende con su cuidado y estilismo, Cristiano Ronaldo es fan de los bolsos de mano. Ajá. Su novia no quiere quedarse atrás. Las tres claves que demuestran que Georgina Rodríguez es más Frailer que Kardashian. Las comparaciones con la celebrity Kim Kardashian han sido constantes y la verdad, viendo esta imagen, la similitud es más que sospechosa. Pero la aragonesa podría tener una nueva musa en la que inspirarse, ni más ni menos que Tamara Falcó. Sorprende que Gio decidiera presentar a su bebé en solitario en la portada de cabecera de nuestra Tamara. Además, posa para revistas de moda con una puesta en escena similar a los posados de Tamara. Envidia cochina. Por si fuera poco, Georgina se codea con estilosas personalidades. Aquí la vemos junto a la mismísima Nadia Abascal, que pudo llegar a convertirse en la suegra de Tamara cuando se la relacionó con Luis Medina. ¿Eso es un pufo? Un cúmulo de detalles por los que podríamos estar ante una nueva referencia de elegancia, ¿no creen? ¡Oh, es que está muy elegante! En cualquier caso, ¡felicidades, Georgina! Si es que se veía venir. La chirigota a la que Andrea Janeiro tendría pensado demandar por burlarse de ella, responde. La niña de Jesulín. Pero, ¿pide perdón? ¿Cómo se pide perdón en el carnaval de Cádiz? ¡Vaya tela! Hay que ver la sevillanita, Sergio, si lo es que, carita que le ha costado a Julián Muñoz. Es que tiene Muñoz, mucho peligro. Ya se dice siempre que no hay cosa más peligrosa que una sevillana mal cargada en una feria, pero no con las consecuencias. Y el arbero también es peligroso en la feria. Pero sí, esto es otra cosa. Harina de otro costal. Esto es mucho más serio. ¿Se acuerdan ustedes de estas imágenes, verdad? Sí. Se las hemos mostrado aquí en Vallatela. Ayer ya lo comentamos en nuestra última hora. Una sevillana a altas horas de la madrugada. ¿Qué tiene sus consecuencias? Porque un juez ha ordenado que Julián Muñoz vuelva al CIS. El CIS no es una cárcel, pero bueno, te está privado de libertad. Y es que hay que recordar que a Julián le dejaron terminar su condena por esos delitos que le quedaban en su domicilio porque se consideraban que estaba en un estado de enfermo casi terminal. Bueno, al ver estas imágenes que a todo el mundo ha sorprendido, el juez, por lo visto, ha echado marcha atrás en esa decisión. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué sucederá ahora con Julián? Él asegura que no eran las 5 de la mañana, como se han dicho. Bueno. Y que prácticamente la que bailaba con él asegura que fue ella la que tiró de Julián a bailar. Le ha salido una defensora, que es esta señora que se llama Rocío, y vamos a escuchar qué es lo que ha dicho. Hombre, es que... Julián Muñoz ya ha pasado su primera noche en prisión, en el Centro de Inserción Social de Algeciras. Su abogado lo ha confirmado. El juez ha decidido retirarle el régimen por el que podía pasar el resto de su condena en casa. El motivo de esta decisión, supuestamente, es este comportamiento, este baile. Estas sevillanas durante la madrugada del pasado viernes. Una imagen que no tiene nada que ver con la de una persona enferma con pronóstico de vida corto. El exalcalde de Marbella deberá permanecer en el centro de inserción social las 24 horas y para salir deberá solicitar permisos que se concederán si son justificados. Su abogado considera esta decisión como un atropello. Va a presentar un recurso. Y en esa parte pues vamos a recurrirla. No está de acuerdo. No considera grave la salida nocturna. Además, el abogado asegura que no se le ha comunicado a Julián Muñoz el motivo por el que tiene que volver a prisión. El periódico OK Diario ha hablado con esta mujer, la amiga de Julián Muñoz. Se llama Rocío y tiene 59 años. Ella se considera la culpable porque, según la publicación, es quien lo saca a bailar. Él no bebe, bebe agua. Era la 1:30 y no las 5 como se ha dicho. Julián está muy mal, se asfixia. Fui yo la que le arranqué a bailar. Fui yo la culpable. Al ex de Isabel Pantoja se le permitió cumplir su pena de cárcel fuera de prisión por su estado de salud. En los informes médicos se señala que presenta una patología crónica de carácter cardiovascular y respiratorio, que no es previsible mejoría y desfavorable a medio plazo. Pero esta imagen hace que el informe médico se ponga en entredicho.
El exalcalde de Marbella revive los peores momentos de su vida. Se le vuelve a privar de la libertad. Ahora el juez tendrá que comunicar el motivo oficial por el que tiene que volver a prisión. Pues tenemos una última hora en todo este asunto porque nuestra compañera Mar Torres ha podido hablar con Maite Zaldívar, ex esposa de Julián Muñoz. Maite, muy buenas tardes, cuéntanos. Mar, perdón, te he llamado Maite. Maite, ojalá fuera Maite. No, ¿cómo cojala? Porque... ¿Cómo cojala? Anda, 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 cuéntanos lo a que ver, te a ver, a ver, para tener aquí a la protagonista. Os puedo contar que atendió la llamada inmediatamente, que fue súper amable, pero que ella quiere mantenerse por el momento al margen. Quiere tener un poquito de calma, sobre todo por sus hijas. Sí que es verdad que me dijo que todo esto le pilló pues, de improviso. Ayer estaba, bueno, cargadísima de llamadas de todos los medios de prensa y no sabía cómo atender y qué decir, porque lo que no quiere es perjudicar a Julián Muñoz. No es ningún secreto que Maite acercó posiciones hace muchísimo tiempo y no le guarda ningún rencor a Julián. Pero claro, ahora quiere ser cauta y sí que sospecha que puede haber habido alguna persona que le haya tendido una trampa. ¿Quién? Espero que lo sepamos próximamente y desde aquí te digo, Maite, que cuando quieras hacer este micro tuyo, pues hables con nosotros. Gracias, Mar. Si es que se veía venir. La chirigota a la que Andrea Janeiro tendría pensado demandar por burlarse de ella responde. La niña de Jesulín. Pero, ¿pide perdón? ¿Cómo se pide perdón en el carnaval de Cádiz? Vaya tela. Volvemos en un minuto. Tranquilo, tranquilo, que no se llama Vaya Modelito nuestro programa, seguimos siendo Vaya Tela. Lo que pasa es que estamos aquí de vuelta para estrenar una sección. Y lo primero que quiero es que vean todos ustedes, ¿qué te pasa, Gracia? ¿Explicar yo la sección? ¿Pero dónde vas? Por favor, ¿con que, esto me estoy, aquí? Que me estoy atrancando. Ya que esto no cabe en el plato, que nos tenemos que salir. No cabe. A ver, mira, vamos a organizarlo. ¿Qué te pasa a ti, mi amor? A ver, cuéntame. Que vamos a ver si te lo voy a explicar, se lo voy a explicar a Rey, lo voy a explicar a todos vosotros. Sí. Estrenamos nueva sección. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que a nuestros queridos telespectadores les encanta la moda. Saber lo que se va a llevar, lo que se pone nuestro famoso. Y lo que se pone nuestro famoso, que es esto que lleva por aquí Mario Vaquerizo, que lo hemos visto desfilando. Ahora por ejemplo, seguida. Por ejemplo. Aquí lo tenemos. Esto es la moda, porque bueno, lo hemos visto no, desfilando bien, en la Cibeles Fashion Week. No, lo que pasa es que Mario Vaquerizo es un poco especial. No. Pero bueno. ¿Qué es lo que lleva? No sé en dónde ponerme para que se vea. Mira. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Cuéntame. Bueno, pues mira, se lleva el color. El color ante todo, pero... Aquí hay mucho negro. Aquí, claro. Aquí hay mucho es que negro. Es lo que tenemos, ¿pero el ¿vale? color de qué tipo? Porque este es el vestido que yo me puse ayer. Tú te lo metes en mi camerino, vamos. Claro, y uno estampado. ¿Este es el tipo de color que se lleva? Y esto se me ha colado a mí del carnaval que lo tengo preparado. Deja de sacarlo todo también. Yo te saco lo que se lleva. Pues mira, se lleva el color, se lleva el rosa, se lleva el rojo, el dorado. Pero, señoras y señores, hay un color, que no te veo ya, hay un color muy importante para esta temporada. No me lo digas. Señoras y señores, si todos los días tienen el mismo dilema a la hora de ponerse delante del armario y escoger la ropa, no se preocupen. Saquen del fondo de los cajones todas las prendas de color violeta, malva o lila, porque da igual cómo lo llamemos, la cuestión es que este color está de moda. ¡No me diga! Sí, señora, y no lo decimos nosotros, a las pruebas nos remitimos. Doña Leticia no suele fallar en cuestión de estilo, y fíjense en el color de su abrigo. Es violeta. ¡Guau! Y no solo lo ha elegido para una ocasión, sino que ya van dos. Y es que este tono es una opción ganadora y la reina lo sabe. Y de realeza a realeza y tiro porque me toca. La duquesa de Cambridge es consciente de que todas las miradas están puestas en ella. Y desde luego que no se equivoca al elegir este vestido en color malva. Pero además lleva a sus hijos, George y Carlota, a juego con ella. Está claro que este tono sienta bien a grandes y pequeños. Claro. Pero no pierdan el hilo porque tenemos más ejemplos que demuestran el éxito de este color. Y lo confirmamos con el mundo del cine. Nicole Kidman recibe el premio Glamour a Mujer del Año. ¿Y qué tonalidad elige para una ocasión tan especial? El lila. Y atención porque no es la única que se luce con este color en el mundo del espectáculo. Amal Clooney, la mujer que nos arrebató la soltería de George,
elige este tono para el Festival de Cine de Venecia, ya que el violeta combina a la perfección con la alfombra roja. Divino de la muerte. Si es que el malva, lila, violeta o como quieran llamarlo, es la mejor elección de color para este 2018. Lo saben nuestras famosas y ahora ustedes también. Y yo también, que me han puesto hoy mi compañera Carmen los labios así de malvita, lila o como ustedes quieran llamarlo. Bueno, que tenemos nuevos datos sobre el divorcio de Paula Echevarría y David Bustamante. Paula ya ha ido a visitar a su abogado y además hay, bueno, pues algún juego en las redes sociales, esto de empezar a seguirse, dejar de seguirse. ¿Y qué hace la actriz mientras tanto? Pues vamos a leer el titular. Aquí lo vemos. Paula reaparece feliz y contenta con look de más de 2.000 euros. Así están las cosas, señores. Bajo la sospecha de un divorcio inminente, Paula Echevarría y David Bustamante se dejan ver. Buenos días, guapa. La actriz, como ya es habitual en estos días, vuelve a hacer una visita a su abogado. Y David, aunque de incógnito, sin bajarse de su coche, acude a una asesoría para dejar un sobre misterioso. Pero mientras llega o no llega la confirmación de divorcio oficial, no podemos olvidarnos de una pieza clave en este puzzle, la supuesta nueva ilusión de Paula Echevarría, Miguel Torres. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres. En este trío amoroso no solo está clara la ruptura entre Paula y David. Atención, señoras y señores, porque Miguel Torres ha roto la amistad que tenía con Bustamante. Ha hecho lo peor que podía hacer. Lo ha dejado de seguir en las redes sociales. No puede ser eso. ¿Es verdad eso? Si aún existían dudas ante la supuesta relación de Miguel Torres y Paula Echevarría, este paso del futbolista deja muchas cosas claras. Y una de ellas es que Bustamante pierde un amigo. ¡Miguel! ¡Miguel! Hello. How are you? Mientras tanto, Paula parece que no está llevando muy mal esta situación. ¿Qué por qué lo decimos? Por esto. Paula reaparece feliz y contenta con un look de más de 2.000 euros. El dinero no hace la felicidad. Pero ayuda y a Paula parece que mucho. Para su visita al abogado, la actriz luce. Cazadora valorada en 159 euros. Zapatos de 695 euros y bolso de terciopelo de 1.390 euros. Un modelito ideal para cualquier mañana por solo 2.244 euros. Toma, toma. Divorciarse después de 11 años de casados no tiene que ser fácil. Y más cuando, según las últimas informaciones, David no está por la labor de concederle el divorcio. Así que si Paula se consuela con su modelito, allá ella. Ay, ay, ay. Oye, Sergio, dime. ¿Tú te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan, que aquí lo hemos comentado en Vallatela, de esa chirigota que le cantaba a Andrea Janeiro y que la hija de Jesulín y de Belén Esteban había pedido cuanto menos una rectificación? Sí, había pedido una rectificación, pero no había tomado ninguna medida judicial. Era simplemente un escrito esperando una respuesta de la chirigota. Y la respuesta ha llegado. Bueno, claro. Ya saben ustedes lo que es el carnaval de Cádiz y el Falla. Esto que es, cae, señores. Claro, son días de subversión, de diversión, de tomarse las cosas con humor. Y bueno, ellos han hecho una rectificación, pero la han hecho a su manera. No sé si le gustará a Andrea, ¿eh? No lo sé. La letra de esta chirigota está dando mucho de qué hablar en el Carnaval de Cádiz de este año. Andrea, la hija de Jesulín Dubrique y Belén Esteban, que desde hace unos meses es mayor de edad, se convierte en la protagonista de una de las letras sin quererlo. La niña de Jesulín y de Belén Esteban tiene toda la cara como una papa nueva. Ya no está pincelada. Y la niña horrenda, si yo fuera su padre, la dejo borrosa hasta los 30. Andrea no deja pasar la caricatura que hacen de ella y pone el asunto en manos de sus abogados por meterse con ella y burlarse de su aspecto físico. Andrea Janeiro toma medidas legales contra la chirigota que la llamó horrenda.
Andrea no quiere estar en boca de nadie. Ha dejado claro que quiere pasar desapercibida y continuar en el anonimato. Sus abogados piden a la chirigota que se retracte de la letra y de las bromas que hacen de su físico. Además, les exigen que abandone el concurso. Algo que de momento no han hecho, porque la agrupación ya está en cuartos de final, con polémica incluida. La chirigota, una corrida en tu cara, logra el pase a cuartos pese al requerimiento de Andrea Janeiro. Y dice Belén Esteban, que ella es muy responsable, muy buena, que le ayuda mucho en casa, que está todo el día haciendo faena, que es muy buena muchacha y muy limpia la chiquilla. Habrá que verla doblando sábanas sin barbilla. Resistiré. Continúan en la competición y los toreros siguen con las espadas en todo lo alto. Esta chirigota ha vuelto al falla. ¿Habrán tomado nota de las recomendaciones de los abogados de la hija de Belén Esteban? ¿Rectificarán o no? Pero siempre siguen bien. Andreita nos acusó por el cuplé que le cantamos en preliminares. ¡Vaya rollo! ¡Andreita! ¡Alfilame como yo el pollo! La niña de Jesulín es un montón de guapa, es guapa, 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 una harta de guapa. Hoy quiero corregirme, pido que me perdone, porque no quiero pagarle a tu madre todas las operaciones. Pero tengo algo aquí dentro, no sé si es conciencia o estoy cagado. Fijarse si aquí hay canguero, que el cumple me lo ha escrito mi abogado. Te pedimos mil disculpas, ya no te damos más caña. Te animaremos en el certamen de mi España. Última hora. Última hora nos la trae a nuestro plató Lucía Soler. Y de cumpleaños, de fechas de lo que vamos. Muchas gracias, sí. Rey, y gracias al equipo, porque bueno, hoy 30 de enero es una fecha que tampoco se le va a olvidar a la familia Pantoja. No, ni a la familia real, ni a la familia de Lucía Soler, ni a la familia Pantoja. ¡Lo buena bunda! ¿Por qué? Pues, cuéntanos. Mucha atención, porque nace Carlota, la hija de Kiko Rivera e Irene Rosales. Ahí lo vemos en el titular. ¡Enhorabuena! Están encantados y bueno, ha sido esta misma mañana en el que la tonadillera han estado con ellos en todo momento. A las 9 de la mañana los recogían y se iban al hospital de Sevilla en un parto programado, pero se saben que está tanto la mamá como la bebé están estupendamente. Qué bien, nos alegramos. Y bueno, mucho. En este día Kiko no se ha querido olvidar de su madre, de Isabel Pantoja, y las primeras palabras van para ella. Fíjate. Y le dice: gracias, mamá, por enseñarme a ser papá. Ay, qué palabras tan bonitas. Bueno, pues enhorabuena a toda la familia Pantoja, a Kiko, a Irene, a Isabel y a todos. Y nos alegramos muchísimo de que Carlota esté tan estupendamente bien. Vamos a escuchar, porque como hoy es tu cumpleaños, te traigo tu cantante favorito. El grupo, a mi cantante, bueno, eso, El Barrio, me torpe encanta. Torpe canción, que está sacada de las costuras del alma. Y vamos a acompañarlo de unas imágenes de Javier Bardem en la Antártida. Siguiendo mi camino, sigo mi tarea. He visto cada un mal día, pa' todo el mundo sale el sol. Que me ven, que me vea. Yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea. Era tan largo el camino, pero el tiempo lo borró. Si me ven, que me vea. Yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea. En Canal Sur, más Carnaval de Cádiz.
claro que sí, los cuartos de final, así que no tendremos Váyate la Noche, pero mañana a las 3 y cuarto aquí estaremos esperándoles. Y ahora nos vamos al plato de la tarde aquí ahora, que están Eva y Juan esperándonos. Chicos, muy buenas tardes. Oye, ¿qué estáis haciendo así? Hola, calentando. Muy buenas tardes, Rey. Aquí estamos también con Carlos, que tú ya sabes que es la estrella del programa, porque baila también, que está preparado. Está calentando ya el Reyes. Yo cualquier día me voy con ustedes a bailar allí al plato. Yo cuando sí. quieras te vienes a bailar. No el equipo está nunca. Preparado ya y en casa espero que también, porque sí tenemos que bailar a lo grande. Muy bien, chicos, que disfrutéis y hasta mañana. Muchas gracias. Beso, igualmente. Hasta mañana. Bueno. Carlos, ¿has visto que te está corriendo, Juan? No, es que Carlos ya tenía que estar en el cole. No.